Muy buenas de los maniáticos del YouTube, aquí el UGB, nuevo vídeo, volviendo al mundo de Lion Song, la canción de León. Y tras el anterior capítulo haber comenzado este bonito juego, un juego muy bonito, sí, bonito. Tras haberlo empezado, hoy tengo que seguir, tengo que continuar, ya casi tenemos completo, bueno. Empezamos por Silencio, la primera de las cuatro historias que hay. Y tras haber empezado a componer la canción que nos piden para el concierto dentro de 3 días, creo que es, ya vamos por el cuarto. Vamos a continuar, vamos a seguir justamente donde lo habíamos dejado. Bruh. Día 4. Vale, es verdad que le tengo que dar. La tormenta. Ya está aquí. Ya, chico. Ah, no. No, no, no. Mi composición. Así no puedo componer. La tormenta, los truenos, los relámpagos. ¿Podré silenciarlo? ¡Largo! No. Esta vez no funciona. Vale, no tengo que... Tengo que buscar otro modo. La tormenta me va a ahogar. Arthur no volverá a hablarme. Tendré que irme a Viera. La tormenta está aquí, justo encima de mí. Lo sé. Espero que la cabaña aguante la tormenta. No voy a terminar. Si no puedo componer. La tormenta me va a ahogar. Contesta, por favor, contesta. Leos, ¿cómo es el número que me ha dado? Puta idea. No sé, no era el número. Leos, por favor, contesta, por favor, contesta. ¿Hola? Menos mal, Leos, ¿estás ahí? Wilma, ¿es usted? Cuánto me alegro de que esté ahí. Tranquila, cálmese, ¿qué ocurre? Esto es demasiado para mí. ¿Qué ha sido eso? Un trueno. Pero esta vez de verdad, no han sido mis tripas. La tormenta está aquí, tengo miedo. ¿De los truenos? Tranquila, no pasa nada. Céntrate solo en mi voz. Sí, su voz. ¿Me oyes? Sí, no está susurrando, que digamos. Tienes razón, estoy gritando. ¿Cómo suena mi voz? ¿Vieja? ¿Vieja? ¿Suena viejo? ¿En serio? Sí, estoy en la flor de la vida. ¿Por qué lo pregunta? Porque sí. ¿Nerviosa? Sí, quizá tengo razón. Pero aquí estoy, ¿vale? No es usted el que susurraba en el pozo. ¿Quién? Soñé que me estaba ahogando en un pozo. Y aparecía alguien, pero luego huía. No era yo. La hubiera ayudado. Lo sé. Tampoco era mi padre. Él nunca me dejaría. Yarsur nunca fue mío. Madre mía, era... Yo misma huía de... Yo misma. Huía de mi composición. Fue un sueño importante. ¿Cómo se llamaba ese doctor de Viena? Freud. Exacto. Creo que apoyaría su interpretación, ¿verdad? Sí. ¿Recuerda que quiso convencerme de que llamara a Nicole? ¿Qué decidió? La llamé, tenía que hacerlo. ¿Y cómo reaccionó? Se alegró muchísimo. Me dijo que tenía que ir a verla en cuanto pudiera. Es increíble, ¿no? Me alegro. Solo tenía que llamarla. El silencio que quedó tras nuestra conversación. No, creo que confundí la frase, pero bueno. En cuanto dejé de oír su voz, recordé lo solo que estoy en realidad. ¿Aún se siente solo? No, ya no. No cuando hablo con usted. Me alegro de poder hacerlo. Y yo. Jajaja. Le digo respirar. ¿Sigue ahí? Sí, sigo aquí. ¿Qué está haciendo? Escuchar cómo respira. ¿Qué hay de la tormenta? Sigue aquí. ¿Ya no le molesta? No, estupendo.
Ahora ya puedo terminar mi obra. La pieza trata del valor de ser fiel a uno mismo y superar los miedos. ¿Puedo oírla? La tocaré para usted con mi violín. Por favor, que sea la polla. Estupendo. No, aún no, pero pronto. Pues hasta pronto. Cuídese, Wilma. Y usted, amigo mío. La pieza va progresando bien. Ya tiene algunos pasajes buenos, pero aún queda mucho por escribir. Veamos, la pieza va progresando bien, ¿vale? Ahora no necesito nada de mi bolso. La melodía ya es parte de mi composición. La simultaneidad típica rítmica ya es parte de mi composición. Ahora. Ah, vale. En esta carta alguien escribe mi última actuación. Las palabras forman una imagen ante sus ojos. La gente contiene la respiración y la observa con brillo en la mirada. Retroceden y luego avanzan hacia ella. Ella oye sus pasos y los vasos que sostienen. Siente sus miradas. Todo se une. Una armonía que abarca la melodía, prestándole fuerza. ¿Cómo puedo? Sí, así. Como no me pongan el temón que estoy componiendo aquí, literalmente desinstalo el juego. La composición no está terminada. Los bolsillos. Bocetos. Ah, esto de los dibujos. Me encanta cómo el video golpea los cristales. El retiqueteo de las gotas sobre el cristal sugiere una simetría mágica. Cerca se percibe una tierna melodía. Eso es bueno. Era la última hoja de papel pautado, pero aún no he terminado. Falta el final. Tiene que haber hueco para un par de notas. No. ¿De dónde saco papel ahora? Ahí está. La parte de atrás está en blanco. Necesito el papel. Lo siento, Arthur. Mirar su obra basta para iluminarle el ánimo. Ah, vale. Esta es mi mejor obra. Las melodías fluyen por su mente. Fuera está lloviendo. Ahora la dedicatoria. Para Leo. Espero que. Sí, prefiero esto. Espero que oiga esta canción, que es suya, algún día. Y esta es. La canción del león. Dale caña, por favor, dale caña. Gran sala del Musikverein de Viena. En auditorio no cabe un alfiler. Ya se han tocado las obras de Schoenberg, Mahler y los demás. La tensión es palpitante. Me da la sensación de que hoy está aquí toda Viena. Pero no es momento para ponerse nerviosa. Los sonidos de las melodías se liberan de los instrumentos. Se expanden con amplios y distantes espacios. Se ramifican, dividen y propagan. Arden con el deseo de librarse. Se parten en facetas limpias y afiladas. Persisten sin dejar de cambiar a cada momento. En paz como una cálida voz de muy lejos.
reconfortante. Calman por un esperanzado algún día. Corta rollo. Aplausos. Qué preciosidad. Aplausos, aplausos, aplausos. Qué adorable melodía. Aplausos. Ah, aplausos, aplausos. Aplausos. Cuando cae el telón, Wilma deja el escenario. Y desaparece entre la multitud de músicos. Fin. Fin. In the next episode of The Lion's Song, visit the Viennese Art Center. No, tío, no quiero que me spoile. No, no quiero que me spoile desde que va el siguiente. Espérate, a ver, suave, 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 frena, frena, frena. Vale, vamos a comentar un poquito, ¿no? No, ya me esperaba algo más épico, pero oye, disfruté el primer capítulo, ¿eh? Estuvo bien, estuvo bonito, bien, de chill aquí. No voy a subir la música, tío. Ahí está. Pues estuvo bien el primer capítulo, vamos a pasar al segundo, que es a ver cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama. Empezaba por ahí, ya está. Así que vamos a pasar allá al segundo capítulo a ver qué es lo que nos espera. Martin Phillip, Administration and Organization Support. No me jodas que está en inglés. Development, Creative Decoration and Writing, Executive Production. No, tío, no. No me fastidies que está en inglés el capítulo 2. Vale, no, parece que es desde aquí donde hay que empezar. Parece que hay que salir para... Pues, vale. Porque es que no sé por qué estaba esa parte como en inglés. No sé, vamos a empezar la antología porque estuve viendo el resto del capítulo y está en castellano. Porque si hubiera estado en inglés yo habría dicho, mira, pues aquí terminamos el juego porque yo, para seguir el... A ver, el juego estuvo bien. Está bien por lo menos el primer capítulo, pero no sé, no quiero seguirlo en inglés. A menos que sea un juego completamente en inglés, no quiero seguir un juego en inglés. Hay varios que tengo, hay uno por lo menos que sí que está en inglés. En inglés. Pues vamos ahora sí, vamos a empezar el capítulo 2, antología, creo que es antología. No, no sé lo que significa antología, pero soy sincero. Sí, vamos a ello. Bien, estación de trenes Emperatriz Isabel. Bueno, Frieda, ¿te portarás bien mientras estoy fuera? ¿Me anhelarás cada segundo? Claro que sí, Paul. Cada segundo. ¿Por qué no te creo? ¿Por qué no creo yo que tú me vayas a ser fiel a mí cuando te vayas? En fin. Hemos pasado buenos momentos juntos, ¿verdad? Desde luego. Viajeros al tren para Viena Centro. Próxima parada, Viena Centro. Próxima parada, Viena Centro. Última parada, quién sabe. Vete. Antes de que empiece a echarte de menos de verdad. Antes de que vea eso. ¡Jajaja! No podemos permitirlo, ¿verdad? Media frase no podía leerlo, pero justo tengo lo de grabando en medio. ¿Puedo acompañarle? Desde luego. Hay sitio de sobra. No. Viene en una calle del centro de la ciudad. Venga, abuelo. Me prometiste que me esperarías. Sí, sí, lo sé. ¿Falta mucho para llegar? Es justo ahí. Oh, Clint. ¿Y los demás? ¿Estarán allí? Ya sabes que lo que opino de esas personas. Lo sé, lo sé. Te agradezco mucho que hagas esto por mí, de verdad. ¿Había alguien en la ventana? Mis supuestamente distinguidos invitados y demás parásitos. Un momento de atención, por favor. Les presento a...
Los dos Markert. Aplausos, 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 aplausos. El escalador y el artista. Formidable. Damas y caballeros, el joven Franz es un pintor al que encontraré en la otra orilla del Danubio. Oh, donde resulta que también vivo yo. Ajaja. Para ser exactos, lo que encontré fue uno de sus cuadros. Verán, este joven artista es como un león, fuerte y feroz, y siempre a la caza de un cuadro mejor. Espero hallar un momento adecuado en esta reunión. Ah, oh, ¿cómo era aquello que me dijo Franz? ¿Que podía ver el alma de las personas? Todos estamos hechos de capas de personalidad. Debo excavar en esas capas para ver mis retratos, para que mis retratos cobren vida. Franz tiró uno de sus cuadros. Casi me golpea con él. Ja. Y en cierto modo sí que me impactó. Todos conocen bien el cuadro en cuestión. Está colgado ahí, mujer con violín. Aunque todos sabemos muy bien su auténtico nombre, si aún les quedan fuerzas, demos la bienvenida a este joven pintor a nuestro círculo. Aplauso, 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 aplauso. Ay, qué idiota soy. ¿A quién vas a pintar ahora, Franz? Ah, sí, ¿a quién? No voy a decírselo, pero pronto lo sabrá. Estás enfrascado en una conversación con la joven que hay afuera. Ah, vale. Market, ¿cuánto valen sus cuadros? ¿Por cuánto suelen venderse? ¿Le interesa comprar uno? Sí, ese de ahí, mujer con violín. Dígame, ¿era una modelo de verdad? Se parece mucho a esa joven compositora. Dolph, ¿se llamaba? Me temo que ese ya está apalabrado. Un paradero del sur, un posadero del sur de Bohemia. Cielos, qué rápido se extiende su fama. No, crea, para él tiene un valor sentimental. ¿Sentimental? La medida del éxito de un artista no es como la de todos los demás, del dinero. ¿Lo ve todo desde el punto de vista del dinero? Ja, ja, ja. No me juzgue con demasiada severidad, joven. Soy banquero mercantil. Tendemos a esa óptica. ¿Cómo puede usted el éxito? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, ¿eh? No es algo que pueda medirse. Muchos de mis compañeros del banco discreparían. Ja, ja, ja. Yo tengo éxito. Puede que si me pinta, cambie de opinión. Tendré muy en cuenta su generosa oferta. Disculpe. Que no se le meta en la cabeza que yo vaya a ser su próximo modelo. ¿Cree que he causado buena impresión? Lo adoran. Va a encajar muy bien aquí. ¿Alguna otra... no sé qué? ¿Cómo elige usted a sus modelos? Elijo a aquel con quien prefiero pasar el tiempo, aquel que mejor se adapta a mis necesidades. ¿Sus necesidades? Antes de empezar, ya tengo el cuadro en mente. Quiero mostrar al mundo las capas que veo. Entonces, su próximo modelo ha de ser alguien interesante. ¿Alguna otra cosa? Hablaremos más tarde. Wilma Dorf fue un modelo difícil, joven, decidida, insegura. Hice lo que pude, pero le falta algo. Quizá hoy pueda pintarla al completo. ¿Un gramófono? Está sonando la canción del león. Es preciosa. Disculpe, Alphonse. Disculpe por haberla molestado. No me molesta en absoluto. Es usted el invitado de honor.
Herr Moritz, discúlpeme. Joseph lleva esperándome desde que ha llegado. Va, voy. Como siempre, ha sido un placer hablar con usted, Joseph. Pero tío, me está evitando. Ah, Markert. Eres nuevo en la escena artística, ¿verdad? Es cierto, es muy bueno. Sí, ya lo creo. Maravillosamente nuevo. Bueno, gracias. ¿Ya has decidido a quién será tu próximo modelo? Aún no. ¿Me disculpan? ¿Ves algo en mí, verdad? Tal vez, pero hay otro próximo modelo. Olvídate de ellos, píntame a mí. Pinta mi cuerpo de acero. El modelo perfecto, ¿verdad? Cierto, muy fornido. Desde luego. Perfecto. ¿Cómo se llama? Teniente Alphonse Poch. Cuadrante Baba. Brigada de Infantería de Su Majestad. Todo un teniente, desde luego. Y amante del arte. ¿Amante del arte? Mi presencia aquí así lo demuestra. ¿Cuál es su cuadro favorito? Danae de Klimt. Es muy bueno. Ya lo creo, lo es. Jiji. ¿Quién es su pintor favorito? Hay tantísimos grandes pintores hoy en día en Austria, pero me quedo con Klimt. Ja, ja, ja. ¿Conoce muchas personas de la escena artística? Desde luego, pero me gustaría conocerte a ti. Quizás mientras me pintas. ¿Ha posado alguna vez? No, pero claro está cl que a causa de mi físico me lo han pedido muchas veces. Ah, bueno. Gracias por hablar conmigo. ¿Por qué me evita, tío? Que no he hecho nada. Estamos otra vez dando vueltas y más vueltas. Es como estar en la Riesenrad. Quiero empezar de cero. Soy Franz Markert. Me llamo Kret Launikak. Ya está. ¿Algo más? Que. Oiga, solo le he hablado por respeto hacia Joseph, pero me cuesta respetarle a usted y a su obra. Disculpe. Lo siento. No es culpa suya. No pasa nada. Me gustaría pintarla. ¡Ja! ¿Pintarme? ¿Habla en serio? ¡Ja, ja, ja! Creo haberlo dicho en serio. Dudo que tenga el talento necesario para verme como soy, y mucho menos para pintarme. Es cierto, no veo necesidad en ninguna capa. Soy unidimensional, ¿no es así? En ese caso, no le importaría que me marche. Me ha entendido mal, no pretendía faltarle el respeto. ¡Se lleva la copa, señora! Pero que se acaba de llevar la copa. ¿Te lo pasas bien, hijo? ¿Puedo ayudarte en algo? ¿De qué conoces a Fraulein Launiska? ¿Zack? Lo que sea. La conozco desde hace años. Somos íntimos amigos. Pero como crítica es implacable. Tengo que estar bien seguro de quién será mi próximo modelo. Mi carrera puede depender de ello. Suerte en tu búsqueda. ¿Cuántos cuadros famosos? Y el mío está junto a ellos. ¿Es lo bastante bueno? Ellos parecen creerlo así. Me las arreglo, ¿y tú? La verdad es que estoy bien. No está tan mal como creía. Hasta ahora, abuelo. Suerte en tu búsqueda. Qué buena conversación. Creo que a Klimt. Porque solo tengo dos opciones. Pues a este hombre, ¿será? Disculpe.
¿Quién era la señora aquella? La que se acaba de ir. Me gustaría pintarle. ¡Ja! Lo sabía. Venga a mi taller tan pronto como sea posible. Lo haré. Bueno, espera. Ah, no debo olvidarme del abuelo. ¿Abuelo? He encontrado mi próximo modelo. Estupendo, entonces ¿estás listo para irte? Porque yo sí, vámonos. The Lion Songs, Episode 2, Anthology. ¡Personita! ¡Míralo ahí! ¡Andando al lado otro! ¡Qué guapo tú! ¡Míralo, chimera! ¿Cómo es? ¡Ayuntamiento! ¡Ficha de puta! ¿Mí? ¡Ah! ¡Mira la gaviota! Bueno, no sé. Bueno, pues vamos a mi taller. ¡Ah, pero si soy yo! ¡Miren! ¡Qué guapo tú! ¡Oh! ¡Toc, toc! ¡Que ya voy, coño! ¡Buenos días! Siéntese ahí. ¿Cómo quiere que pose? Le he dejado ahí ropa de calle. No me pondré nada de eso. Me pintarás como vino el mundo. ¡No! ¿No te había dicho que sería un modelo perfecto? Siga de pie. ¿Así, por ejemplo? Entonces voy a empezar a pintar. Vaya. Bien. ¿Podríamos hablar o te distraerías? Prefiero charlar mientras pinto. Es más habitual de lo que cree. Háblenme de usted. ¿Por dónde empiezo? De niño no ansiaba ser popular. Excelente. Empiece por ahí. ¿Por qué motivo? Bueno, salió así. Destacaba en el deporte. Cantó muy bien. El sexo débil se sentía atraído por mí, lógicamente. ¿Agradaba usted a todo el mundo? Bueno, algunos tenían envidia. ¿Cómo no iba a tenerla? Esto está muy bien. Ahora le veo con más claridad. Ha pasado bastante tiempo. ¿Está cansado? Mantener una postura tanto tiempo es algo pesado. A veces castigo a mis hombres, haciéndolos quedarse de pie durante mucho tiempo. Eso los prepara. Jeje, confieso que incluso a mí me cuesta. ¿Cómo es ser teniente? Es mucha responsabilidad. Uno debe tomar decisiones difíciles sin saber si son las correctas. ¿Entiendes? Debo confiar en mis instintos y en lo que aprendí en la academia. Debo ser fuerte. Más tarde, ¿cómo demuestra su fuerza a los hombres bajo su mando? Me aseguro de que cumplan mis órdenes. Si es necesario, los castigo. Claro que no quiero herirlos, pero a veces es el único modo de ganarme su respeto. Ay, la granta. Y deben respetarme. O no habré cumplido con mi deber. ¿Le agradan aquellos a quienes lidera? Disculpa, pero ¿eso qué importa? ¿Por qué hablamos de esto siquiera? Porque no puedo profundizar más. Sé quién es usted por completo, pero el porqué de que se convierta en usted se me escapa. ¿Es culpa mía? No, y nadie se dará cuenta, excepto yo. Horas más tarde, ¿siempre tardas tanto? ¿Pasa algo? La última capa sigue siendo un misterio.
Si me has hecho perder el tiempo, te arrepentirás. No se preocupe, casi hemos terminado. Uf, me alegro. Unas horas más tarde, ¿cómo estás saliendo? He hecho todo lo que he podido. Por fin. ¿Le gusta? Sí, puede vestirse. ¿Puedo verlo? Confía en mí. Creo haber pagado de sobra el derecho y a ver mi retrato. ¿Qué es esto? ¿Has pintado? Parezco un monstruo. En absoluto. Usted mismo dijo que en ocasiones un líder debe de ser severo, por el bien de quienes lo siguen. ¿No lo cree así? Sí, claro, pero esto, esta cosa que has pintado, nadie querría seguir a eso. ¿Qué querría quisiera? ¿Qué hiciera? ¿Qué querría quisiera? Te exijo que destruyas este cuadro de inmediato. Buenas noches, señor. Horas más tarde. No, no, otra vez no. ¿Ha vuelto a ocurrir? ¿Cuánto más tiempo? Horas, horas perdidas. ¿Dónde? Alphonse Walker, el soldado, el abusón. Podía haber sus capas, su responsabilidad, pero no logré plasmar lo que lo hizo ser así. ¿Debería llevarlo al salón de arte? Seguro que Book me reta un duelo. Sí, pase lo que pase, debo llevarlo al salón. Un intento fallido. ¿Qué viene ya? ¿Belleza ahí? ¿Algo más? Lo descolgué de la pared, pero no me decido tirarlo. Pronto necesitaré pintura y pinceles nuevos. Impuesto en el mercado. Estantería. El jarrón que me regaló la abuela. Solía tener una flor, pero se secó y se murió. Bocetos viejos. Son de una sesión con una joven compositora. Pude ver alguna de sus capas al hablar con ella, incluso antes de pintarla. Pero la grandeza a la que aspiraba seguía oculta. Fue una de las primeras con las que hablé, que fingía ser quien no era. No la pinté. Recuerdo esta sesión. Era un camellero muy gracioso. Bruh. Bueno, paramos, pausamos. Y el próximo día seguiremos, continuaremos. Oye, ha estado bien, ¿eh? Está interesante, está muy interesante. Y el próximo día seguiremos, continuaremos. Me está gustando el juego, ¿eh? Me está gustando bastante. Está curioso cómo es lo del. Cómo es el principio, cómo está relacionado con la historia. Seguramente todas las historias están interrelacionadas entre sí. Es muy probable. El próximo día. Seguiremos quizás. No, llegar hasta el capítulo 3. No, lo veo imposible. Pero sí continuaremos el capítulo 2. Así que yo lo dejo por aquí. Eso sí. Pues. A repetir, ¿no? El próximo día seguiremos. Pues eso, pues. Lulo de PC despide aquí. Hasta el próximo capítulo. Chao.